El pasado 13 de octubre, Apple nos presentó sus 4 nuevos iPhones y un nuevo HomePod Mini. Hoy en Más que Cine, te contaremos qué es lo nuevo que traen estos nuevos productos de la gran manzana. ¡Comencemos! Apple destacó el querer llevar a Siri a todos los hogares, tras anunciar la llegada de un nuevo altavoz inteligente de la compañía. Este es un HomePod mucho más pequeño que el clásico, pero conservando una estética similar en cuanto a materiales, aunque no en forma. En el interior de este dispositivo encontramos un sofisticado sistema de altavoces dinámico de rango completo, capaces de conseguir un sonido de 360 grados. Incorpora también 2 altavoces de graves capaces de mejorar considerablemente la calidad de sonido. También se ha hecho hincapié en otras características, como la mejora en el reconocimiento de voz de Siri, aunque seguimos sin saber si eso también estará disponible en español. Estará disponible en 2 colores, blanco y negro, pudiéndose reservar desde el 6 de noviembre y su precio es de $99, haciendo competencia con Amazon y Google. Ahora bien, hablemos de lo más esperado de este evento, los iPhone. Apple presentó esta vez 4 iPhones y la nueva tecnología 5G. Empezamos por el iPhone 12 y 12 mini. Puede que de aspecto parezcan iguales por sus partes traseras y delanteras, pero el iPhone 12 ha incorporado mejoras considerablemente interesantes respecto a su antecesor, el iPhone 11. Ambos comparten todo salvo el tamaño, 5,4 pulgadas del pequeño de la familia y 6,1 pulgadas para el otro. Se ha mejorado considerablemente la resistencia a golpes y arañazos, incorporando un cristal trasero del que Apple ha dicho que es el más resistente del mercado. El iPhone 12 mini empieza su precio desde $699 y el iPhone 12 desde $799. Ahora hablemos de los iPhone 12 Pro. Tras la llegada de los modelos Pro el pasado año, había ganas de conocer los sucesores de este 2020. En ese caso, vuelven a ser 2, aunque diferentes en tamaño respecto al año anterior. El modelo Pro tiene una pantalla de 6,1 pulgadas, igual que el iPhone 12, y el Pro Max una de 6,7 pulgadas, que supone que es el iPhone más grande hasta la fecha. El procesador A14 Bionic ofrece idéntico rendimiento a los iPhone 12, aunque en su caso ayuda también a la toma de fotografías y videos con una nueva función de control de disparo llamado Apple Pro Raw. En grabación de video, encontramos también una mejor estabilización de imagen, HDR, por primera vez en video para lograr capturar hasta 700 millones de colores. Y todo ello con grabación de 4K hasta 60 fotogramas por segundo y con 10 bits. Los precios de estos iPhone empiezan en el 12 Pro desde $99 y el 12 Pro Max desde $1,099. Cuéntame tú, ¿cuál de estos será tu próximo dispositivo? Te habló Ray Cedeño. Continuamos con Más que Cine.